tema de ferrocarriles resulta siempre muy interesante y de un interés hasta ahora desconocido. Chile es un país largo, ancho y ajeno, y prisa, y ferrocarriles. Precisamente eso es. El hombre, por esencia, es un hombre inspirado. Y caramba, qué inspiración más hermosa es cuando recordamos. Un ferroviario me lo dijo al salir de la calera. Era un tren de carga y ya no transportaba pasajeros. Existían puentes, se veía el mar, se atravesaban cerros, se dibujaban montañas y aparecían pueblos. El tren recorría 2.000 kilómetros y luego descendía hasta llegar al puerto de Iquique. Como los cuentos infantiles, había una vez un estado y ese estado construyó un ferrocarril a comienzos del siglo XX. Para impulsar la minería y ayudar a los habitantes del norte. Y fue un tren largo, largo, largo. Y le pusieron el Ferrocarril Longitudinal del Norte. La tripulación estaba compuesta por el maquinista, quien manejaba la locomotora. Junto a él, su ayudante de máquina. Y en el último carro, nos acompañaba el conductor del tren, que vigilaba el andar de los carros. La línea se construyó a pura mano, ¿no? A polvorazo limpio, ¿no? Para que corrieran las locomotoras a vapor. Este ferrocarril nunca debía de morir, ni debe de morir tampoco, nunca. Es un ferrocarril estratégico. No sabíamos muy bien por qué, pero teníamos que hacer este reportaje. La primera noche debía servir para encontrar una respuesta sobre nuestro objetivo. Y en este largo recorrido no podía estar ausente la tragedia humana. Hombres que han caído aquí, junto a la línea, en actos de servicio. Es el caso de Luis Huerta, un ex ferroviario y ex... quien falleció en este lugar, en estas soledades. No, corta, hagamos otra mejor. Que murió aquí, aplastado por un carro aljibe, en el año 1975. La tripulación fue relevada y Ariel, el nuevo maquinista, quiso ayudarnos desde el comienzo. Era nuestro aliado y quería cooperar con nosotros. El territorio cambiaba metro a metro. Desde el tren el paisaje era desconocido y nuestra esperanza estaba en lo que el maquinista podía contarnos sobre el ferrocarril. Como nosotros somos animales de costumbre, echamos raíz en una parte y no nos movemos. Y desierto, o bosque, o lo que sea, la gente no se mueve. Cuando echo raíz en una parte, no se mueve.
Yo nací en un tren de carga, en la casita de un tren de carga. En 1950, mi papá trabajaba en Pirita como guardavía. Y todos los partos mi mamá los venía a tener a Serena. Era un tren de carga parecido a esto que tengo acá. Yo todavía estaba en la guatita de mi mamá. Y apareció un tren de carga. Nos subimos, pero con tan mala suerte que me apuré un poco. Y en el kilómetro 568, nací. Y yo me considero parte del ferrocarril. Porque toda la gente es el niño que nace en el tren. ¿Está bien, Julio? Ariel decidió acompañarnos más al norte. Conocía la historia del tren. Él sería nuestro contacto con cada personaje. Según él, todos hablarían, pese a que nadie nos conocía. Tuve la intuición que debíamos comenzar con el pasado. La estación tenía un museo, donde un extraño guía estaba poseído por el espíritu del guía anterior que había fallecido. La voz de su maestro salía por su garganta. Muy buena la pregunta. Y es poco lo que la gente sabe con respecto al patrimonio, y el patrimonio también es el presente. Tenemos presente que es un patrimonio. Y la gente pasa por nuestro presente y no se detiene a observarlo. Por ejemplo, donde estamos en este momento parados es un patrimonio que lo estamos viviendo en presente, en este momento, acá. Y es muy poca la gente que conoce dónde estamos. Patrimonio material, espiritual, sí, claro. El patrimonio es más que nada material, es lo que nosotros podemos ver, lo tangible, lo que podemos observar. Lo espiritual queda en el pasado. Patrimonio espiritual, eso que ya quedó, que algún día fue bueno y hoy en día lo desconocemos, sí. Es lo más material, lo que podemos ver, observar, eso es. Alguien dijo una vez que el pueblo que no tiene cultura es un pueblo que vive la nada, específicamente. Ariel nos entusiasmaba con cuentos sobre el tren, el desierto y más personajes. Llegamos a una estación donde vivía un ciego y un niño. El ciego escuchaba pasar los trenes y el niño le decía el color de la locomotora, le contaba los carros que arrastraba y le avisaba el momento en que el tren se perdía en el horizonte. Padeciera de que el ruido del tren o los movimientos de sus convoyes, el traquetear por los rieles o el pito en la locomotora, fuera molesto para mí, sin embargo, no lo es, al contrario. Llegó. Es una alegría estar viviendo al lado de la línea férrea. Nosotros pretendimos recuperar esta estación y además que nos sirviera de vivienda.
Nos encontramos en medio de uno de los lugares más peligrosos de la línea y en donde hay grandes posibilidades que se produzca un accidente. Nosotros trabajamos en la vía aquí, anivelando, cambiando palos, reclavando, que queda hasta que quede la línea buena para que pase el tren. ¿Y cuántas horas trabaja el sol? 9 horas. En los carros vivimos para protegerlos de la noche, no solamente. Están en mal estado, no tienen piso, no tienen nada. Solamente para refugiarlos en la noche. No hay cocina, no hay nada, ni baño, ni una cosa. Solamente nosotros cocinamos en una planchuela cuando llegamos de la pega. Eso es todo lo que hacemos. Y cuando estamos aquí en J. Pérez, dormimos en esas casas sin techo y ni una cosa. Tampoco hay cocina, no hay nada. Nosotros acá siempre, cuando se llama, pasamos acampados nomás y ya tenemos harto tiempo acá allá y lo encontramos un poco aburrido acá allá. Tanto de estar fuera de la casa. En un oasis llamado Chañar, dos ancianos vivían aislados del mundo. El resto del pueblo había emigrado por la falta de agua. Ariel nos llevó hasta ellos y les pidió que nos contaran la historia de su pueblo. ¿Cuál es su nombre? Los ancianos no hablaron, no pestañearon y nos creyeron fotógrafos. Solo una frase dijeron al despedirse. Nosotros no estamos tan solos, porque de vez en cuando pasa un tren. El reportaje no encontraba un rumbo. Pensé en el anciano que tenía muy claro su objetivo. Buscaba en el desierto el agua que necesitaba. Nuestro desconcierto contrastaba con la marcha segura del tren. Nada de lo grabado valía en televisión. Se transformó en inercia. Víctor intentaba capturar imágenes sabiendo que no era negocio. Ariel nos daba ánimo. Frente a la estación de Catalina, vivía un viejo ermitaño que podía contarnos una historia que valiera la pena. Catalina era un pueblo grande, habían hartos habitantes, pero yo no me acuerdo cuando, si esto era un pueblo muy bonito antes, yo todavía ni nacía. Habían casas, poblaciones, negocios, craineros,
había juez, había civil, correo, agua potable. Este era el pensar de la oficina. ¿Y qué hace acá? Aquí trabajo. ¿Pero a qué se dedica? Arreglando estos tambores, haciendo cualquier cuestión para la casa. Si yo llegué de 13 años aquí, y tengo 66, ¿qué le parece? Hace un añito, ¿eh? El viejo me entregó un sobre con fotos que guardé en mi chaqueta. No era posible encontrar la razón del reportaje. Tal vez era el momento de bajar definitivamente del tren. Para salir del lugar, tendríamos que esperar algún auto que raramente se internaba en esa zona. Seguir significaba tener una posibilidad de encontrar algo que justificara el viaje. La esperanza se transformaba en ansiedad. La razón del trabajo se convirtió en algo oculto que debíamos descubrir. Ariel se compadeció de nosotros. Quería revelarnos un secreto que salvaría el reportaje. El resto de la tripulación guardó un extraño silencio. El calor afectó a la locomotora. Ariel detuvo la máquina para buscar agua y caminó hacia el único oasis que había en el camino. Pronto el tren partió. Ariel era abandonado. La intención de regresar fue rechazada por la tripulación. El secreto se quedaba atrás y la tripulación se apartó de nosotros. Fuimos aislados en el último carro. Tuve la sensación que sería imposible volver a ver al maquinista que quiso ayudarnos. Debía hacer algo. Recordé al viejo de Catalina y revisé las fotos. Una extraña lucidez las envolvió. Las fotos revelaban el secreto, el maldito secreto. Las guardé y decidí no contarle a Víctor lo que había descubierto. Era una horrible conspiración. Tal vez ya se preparaban para cavar nuestra propia tumba. Sentí pánico. El tren no se detenía. El sueño era la enfermedad que nos habían inoculado. Víctor no podía resistir lo que era una verdadera anestesia. Debíamos escapar del tren y rebelarnos contra la maldición. En el despoblado estaba la posibilidad. Nadie elige su destino. Ulises no lo eligió. Fueron los dioses. Pero luchó.
luchó en todas las tierras, en todos los mares, en todas las islas, en todos los caminos. Desafió a los dioses, a las bestias, al propio destino. Debía destruir al enemigo que reptaba por la tierra y nos castigaba sin piedad. Todavía podía pensar. Imaginé la verdadera historia que podía contar. El día y la noche se confundieron. El amanecer y el atardecer fueron lo mismo. El antes y el después fueron simultáneos. La esperanza de bajar se fue desvaneciendo. Tenía la ilusión que el tren podía detenerse y llegábamos definitivamente a un lugar. Fuimos privados de los sentidos. Los sonidos no se oían. Atrapados en el fondo de un océano, era imposible huir. Estábamos prisioneros en una odisea. Avanzábamos entre el día y la noche, y el tiempo daba vueltas en círculos. El tren no pensaba en detenerse. Quería llegar al mar, bajar pendientes, rodear dunas y respirar un segundo más en la tierra. Odiaba las detenciones. Prefería el movimiento y sabía su destino. El tren era el ojo moribundo que rasgaba el territorio. Pese a los pasos, a las voces, al sonido, la tierra se mantuvo quieta, como ha estado siempre.